Bienvenido a este próximo segmento. Yo tengo que estar hablando con ustedes y que como se habla aquí, como locutor. No, porque estoy ahora. Bienvenido y ya. Bienvenido. Pero, miren, este segmento es un segmento muy interesante para mí. Porque yo lo diseñé alrededor de Ángelo, una persona plebe. La gente no me conoce así. Sí, pero óigame, la gran mayoría de nosotros somos plebes. Si tú eres una mujer y te gusta ponerte en cuatro y te gusta que te den en cuatro, te gusta esa, la posición misionaria, que te pongan las dos piernas encima de aquí y te miren así. Dicen el pollo horneado allí. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo? No, pero no, Ramón, no, Ramón. Henry, ¿cómo es? El pollo de allí, de Henry Pollo rápido. Henry. Porque miren, tú no sabes lo de vaina. Mira, Henry, tú no me das ningún beneficio por esto, pero tú haces un pollo bueno. Pero ahora, vamos a hablar, a mí me gusta la frescura. Y la razón por la cual me gusta la frescura es porque yo entiendo que todo el ser humano está dedicado a ser fresco, porque las relaciones sexuales, si hubiesen dolido como el diablo, gato y la gata. Yo tengo una espina ahí en la deja que me está llevando el diablo, la misma vaina sin huevo. Ay. Eso fue una paja que te hiciste, deja la cotorra en verdad. Sí, Gary, disculpa. Andri no se hace paja, Andri es un itoto sin pajas. Sin pajas. Sin masturbación, mamá huevo. No, porque es que paja, como que le saque el sazón a la cosa. Si tú dices masturbación, es como que algo turbante. Turbación. ¿Cuántas masturbaciones tú te haces al día? Yo tengo que. Una. ¿Esto lo está viendo tú mi mamá? ¿Tú no tienes tiempo? ¿Esto lo está viendo mi mamá? Sí, pero no te preocupes. Es que si yo lo digo, ella va a saber entonces el timing de ella brechando. Ahora una pregunta, ¿tú te has masturbado en una media? Pero ese es mi hobby. En una media, mi hobby, porque qué decir, no sé. ¿Y en un baño público nunca? Cuando yo trabajo en el aeropuerto. Yo me tuve que hacer una masturbación en el aeropuerto. Y te voy a decir qué aeropuerto fue. Hay diferentes aeropuertos. Hay algunos aeropuertos que tienen la puerta como que se acaba ahí. Y hay aeropuertos que tienen la puerta larga. Ay, sí. En Panamá y en Carolina del Norte. El aeropuerto incómodo, el de Panamá. Sí, pero y te da como dolor de oreja cuando está llegando. Pero tiene la puerta larga, ahí yo me tuve que hacer una masturbación. La paja más bacana son el... Llegando para México, para el Escari. La paja más bacana son el... Pero ahora reciente, vale. Con la señora Mari. ¿Pero qué? No, mi mami estaba afuera y le dije, mami, yo tengo que cagar. Pero ¿y cómo te llegó esa nota a ti? Padre, yo no podía con dolor de oreja. Yo dije, me voy a destapar. Y como me quité la tapa. Me quité la tapa. Va a ver, porque yo lo voy a etiquetar, yo lo voy a mandar el link. Se destapaste. Se destapó de verdad. Que yo voy a mandarle el link. Miren, nosotros tenemos una sección que se va a llamar Los Cuentos de Ángelo. Ángelo tiene algo, en verdad se lo admiro. No es mejor que yo en videojuegos, ninguno. Sabe que sí. Pero Ángelo es una persona que tiene muchos cuentos, que a mí personalmente, cuando yo estoy en trago y en otras cosas, que no se pueden decir en aire, me gusta reírme con él. Entonces, Los Cuentos de Ángelo va a sonar... Él lo está haciendo con nosotros hoy porque es el primer episodio de Los Cuentos de Ángelo, pero después de ahí él lo va a hacer solo. Y hoy él tiene un cuento que yo lo traté de hacer y nadie se rió. Dile que tú pagaste un permiso fuerte, casi. Un copyright. Claro, porque que es algo que estaba oculto en mi casa. Eso era como el Pentágono, ¿me entiendes? Eso es algo ya como la zona... Joan no es tan fresco, pero a Joan le gusta que se le suban encima. Andri es un itoto. What? Yeah. Oye, déjame de puñar el teléfono y préstame atención con lo que voy a decir, es serio. Muy serio. Moisés, contigo que estoy hablando. Ah, dale, Juan. Oye. Señores. No, déjalo ahí porque así es que me puedo concentrar. Es demasiado fuerte lo que voy a decir. Gaby, no me enfoque mucho que no tengo cerquillo. Gaby, por favor. Yo mira como todo. Oye, esto era hace una vez. No me gusta que tú estés sentado en mi silla. No. En mi lugar. En verdad está caliente. Ese culo tuyo parece un horno. Oye, sí, pero no me lo va a meter. Fue una vez. Yo estaba, tenía como 10 Dale ahí, dale. Yo tenía como 17 años, algo así. Andre, y mi casa siempre ha sido un punto, como de ¿cómo se diría? Hospitalidad para la familia. Acogida para la, gracias, Gaby, gracias, para Gaby. La familia. Porque yo veo que cada vez que yo veo una familia, que yo llego a mi casa borracho a las 12 de la noche, veo una gente acostada en mi cama, yo digo, bueno, esto mínimo un refugio para familiar.
Y la cama mía es la más dulce. Atención, Tati. Atención, Lucy. Porque Eri era uno. Y André, que llegaban a mi casa, dije, y Ángelo. Y en lo que yo estoy, dije, haciendo una vaina. Sí, pero Ángelo, Ángelo. Ángelo, Y yo, pero Ángelo, pero vamos con esto. Y yo, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando con estos tigres? Que cada vez que yo di que pero, no Ángelo, casa, están acostados en mi cama. Ángelo, ¿qué diablo es? Ángelo, vamos con esto. Sí. Y discúlpame que te interrumpí tanto. Está bien, dime. Pero tú eres una persona que te levantaba. Ahora es porque uno tiene un cohete, pero te levantaba a las 2 de la tarde todos los días. No, a las 2 de la tarde yo me levanté cuando mi vida no tenía sentido, a los 18, 19, pero yo no me puedo levantar a las 2, me duele el culo de tanto dormir. Oye, lo que iba a decir es que ya a los 17 yo tenía un récord personal de hacerme 2 pajas por día. No es mucho a los 17, porque a los 17 hay frustraciones de 5 pajas, ¿me entiendes? No, eso a las 14. No, Eri, a los 17 hay frustraciones, gente que rompen récord haciendo día 5 y día 6, el que más se haga. Pero yo tenía una para despertar. Sí, pero así mismo después te empiezas a cingar de 5 minutos. No puedo despertar y no una para sentirme despierto, como el café en la mañana, y una para dormir. Óyeme. Y como te dije, en mi casa, recapitula. Digo, maldito café en la mañana. Y te dije, estaba. Güey, tienen que prestar atención. Diablo. Tienen que prestar atención. Para que entiendan el concepto. Como mi casa es un centro de refugio para familiares perdidos, porque son gente que yo duro 15, 10 años sin verlo y lo veo durmiendo en mi cama. Claro. Pueden seguir durmiendo, no le paren a nada ahora que yo le metí un puñal en el medio. Había una computadora en la sala, donde hacíamos tareas, mi hermana y yo. Bien. Yo entonces, me recuerdo esa computadora. Duró como 17 años en la misma casa. Nadie la movía de ahí. Diablo del tiempo. Era como un santuario. Era como un santuario. Entonces, en esa computadora yo hacía cosas ilícitas. Ilícitas para mi casa y para la convicción de mi mamá, que es cristiana, ¿me entiendes? Porque que tu mamá... Eso sí es duro. Es fuerte, ¿me entiendes? Es peor que la ley. Porque es un cohete demasiado fuerte si te encuentran en una vaina de eso. Es peor que coge cárcel. La vaina, ¿cómo que? La cizaña. Entonces, la pifia. Entonces, ha llegado una tía mía a mi casa. Eri, pero yo no puedo decir ahí que tú te ríes. Yo no puedo decir ahí que tú te ríes. Llega una tía mía a mi casa. Tiene como algunos 70 y pico de años. Está muerta. Sí, paz descanse. Doña Elisa. Paz descanse. Doña Elisa, sí, señor. Doña Elisa. Tía de mi mami. ¿Del 21? No, ella es... del Eri. Eri, el humor negro. Pues bien. La gente del 21 está matando gente. No. Shut the fuck up. Oye, estamos ahí, es mi tía. Ella llegó, ella sufría de Alzheimer. Para los que no saben, Joan, define el Alzheimer, por favor. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que causa básicamente que la persona al paso se vaya olvidando de la gente, que básicamente no pueda reconocer a la gente. Eso en verdad le pasa a mucha gente. Un problema de dopamina. De dopamina, sí. El caso es que la tía mía fácilmente tú la sacabas al colmado y ella no sabía regresar a la casa, literal. Ok, se le olvidaba todo. Ella fue a mi casa. Ay, Dios mío. Está bien, mi tía, que todo bien en el día, heavy, nice. Me hice mi paja en la mañana, como siempre, como el café. Pasé un día estresante. ¿Tú estabas número 2 ese día? No, ese mucha era, tarea. No, para ese día mucha tarea. Una exposición. No, era la clínica de cuarto de bachiller. Ay, la prueba nacional. Muy fuerte, Andrea. Tú sabes que te tanto en una semana, 15 días. Oye, y estoy ahí, una noche ya media como estresante, ¿me entiendes? El joven que yo estoy, oye, el que me está escuchando y es joven sabe lo que no puede dormir y lo que es tener que relajarse automático, o sea, uno mismo, mecánicamente. Saca una media de la más fina que tú tengas, una cremita. Prende tu computadora. Señores, mire, yo me atrevo. Se siente muy, muy como... No, porque que no es que tú lo vas a hacer desde el principio, porque te va a pelar. Ángelo. Pero nunca... ¿Quién lavaba la ropa en tu casa? Porque ese secreto yo no lo puedo dar. ¿Quién lavaba la ropa? No, mi mamá no, era María. María. Ella nunca te preguntó, ¿y por qué es que tú estás tan duro? No, porque ella sabe que yo sufro. María era mamá de culón. No, porque... Oye lo que pasa. Oye, porque yo digo que yo soy un genio, yo tengo mucha coartada. Como yo sufro de una sinusitis, el que me conoce sabe que yo vivo moqueando, yo le decía, no, eso es moco.
Y ella decía, diablo, pero este moco sí es fuerte porque se queda pegada a la media como media totadita. Y yo, eso es coquí. Eso es coquí. Eso es coquí que yo tiro por la nariz. ¡Ande! Oye, Eri. Y llego. Espérate. Espérate, güey. Espérate. Un ojo. Espérate. Un ojo. Yo le estaba respondiendo a Joan. Coño, cállate. Okay, ok. Dale, dale. Okay. Uno de esos mocos largos. Esos mocos que se quedan pegados, totaditos, que parecen un derretido. ¿De qué es? Claro, si esas medias sí se quedan duras. Fácilmente yo dañaba una élite de jugaba que voy. Mira, y desesperado, así, ¿dónde está lo mío? Pero yo siempre tenía dos y tres medias, que tenía una de una y otra de otra, ¿me entiendes? La que yo no usaba, la tenía ya apartada en la cabeza, así. Y cuando la tenía ahí, agarro a él, la negrita, y para mi sala. De 10:30 yo veía Netflix hasta las 2. Flash, cuando yo estaba viendo Flash, muy dura esa serie. Entonces, ya cuando son las 12, me aburrí de ver Flash, que digo, bueno, vamos entonces al plan B. El plan B entra, tú sabes, tu navegador, ponerlo en incógnito, y tú, pap, dale hábilmente. ¿Por qué tú lo pones incógnito? ¿Para que nadie...? No, porque mi hermana usaba la computadora, y si tú visitas mucho una página, se queda como favorito. No, muy zorras, muy zorras. XNXX, le gusta mucho a Mikey. Mikey, atención, Mikey. Atención, Mikey. Atención, Mikey. Sí, porque la página azul, esa página azul. A mí me gustan los videos caseros. A Yarlin le gusta mucho aquí video porque él dice que tiene toda la página dentro de una sola plataforma. Eso es como para futrao. Eso es para gente que se saca un verruga haciéndose paja. No, pero déjame terminar. El nombre lo dice todo. Oye, Andri, para que te rías. Mi tía está durmiendo en el cuarto de mis hermanas. Entonces. Al del tuyo. Sí, al frente del mío. Pero yo cojo para la sala porque tú sabes dónde estaba la computadora. Ella, yo estoy en mi acción, escribo, tú sabes, la página mía no la voy a dar porque es una muy dura. La voy a escribir, si quieres me la piden por el Instagram. Pero tú tienes premium, tú pagas el servicio. No, yo tengo un hacker. Diablo. Lo di. Lo di. Lo di. Diablo. Diablo. No, yo te lo mando. Ponle pía es como, a eso. Es como un vine. ¿Cómo que se dice esa vaina que crea la cosa? Banear. Dale. Esa vaina, ok, un hacker. Exactamente, gracias, Gabi. Oye, Gabriel. Sabe más que el diablo. Sí, es una persona, es un genio. Óyeme. Entonces, yo estoy ya en mi, diría yo que, escena del crimen. Porque en mi casa es un crimen que son... Es peor pasar 30 años. No, es mejor pasar 30 años en la cárcel. Tu mamá y no la cizaña que me va a dar mi mamá mientras vida yo tenga de esa paja. Está bien. Señores, yo estoy entregado. Déjame la cara. ¿Cómo tú? Yo estoy entregado. En un vaina, en un MILF. Pero, diablo. ¿Eh? ¿Un MILF? Sí, ¿a ti te gustan las mujeres que han tenido ya hijos? Sí, porque... ¿qué? ¿Con la teta grande hecha o natural? No, la teta ya media de telengá. ¡Fu! ¿Que dan galletas? De esa misma. ¡Bla! La que tú la agarras así como la vaca. Mira, te lo puedes agarrar así. Así tú lo puedes agarrar. Esas mujeres no cogen lucha. Esas mujeres, si están lavando en una vaina, en una ponchera, y el hijo tira aquí, y el hijo otra... quiere leche, ya tira la teta para atrás. Te chupa el leche ahí. ¿Y qué dale? Es, claro. Mámela. Esas mujeres no cogen ¿sabes lucha. ¿Sabes que es lo normal que tú agarres la teta así? Como la vaca. Esa mujer no coge lucha. Y yo estoy entregado con una MILF, tú sabes, diablo, qué dura está. Me estoy bregando heavy. Cuando... ¿Pero cómo qué va a ver tu cara cuando tú estás masturbando? No, porque es que tú sabes que son diferentes tipos de facetas mía. Está la faceta de que me está gustando. ¿Cómo es? La faceta me ¿eso está gustando? ¿Es rápido o lento al principio? No, la faceta me está gustando un poco, serio. ¿Me entiendes? En serio, para poder llegar al vaina, al momento perfecto, uno tiene que empezar como fu. Cuando te está gustando, ya tú estás como... ¿Me entiendes? Ya como suculento, como, viene ahí, ven acá. Hábilmente. Joan, del diablo. Hábilmente, mango mi media. ¡Fup! Entonces, como yo soy una gente que tiene 6 ojos en la cabeza y la gente no me cree, yo veo como un espectro, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, ya me morí de una paja y estoy en el infierno viviendo mi momento día tras día. Cuando yo miro para la derecha, ¿me entienden? Miro para la derecha. ¿Qué está la tía mía ahí? ¿Qué me dice? Pero mi hijo. Y yo mi tía, pero con el huevo así. ¡Ay! Le dije,
pero mi tía, me paro, ¡fup! Así tú sabes, cuando señal, digo, manténgase lejos para no atravesar. Ella no, como ella sufre, señores, ella está allá en el cielo. Como ella sufre de Alzheimer, ella a lo mejor vivió ese momento y lo está viendo que yo me estoy paseando y de todo, pero ya ella lo que está perdida porque ella fue al baño y se le olvidó el camino, literal, se le olvidó el camino, cogió para la sala. Y ella me dice, pero mijo, yo cogí para el baño y yo termino aquí, ¿cómo es? ¿Dónde que está el cuarto, hijo mío? Y yo, venga, mi tía, que yo la llevo, pero que estoy así, Yo la estoy llevando con la espada por si aparece una vaina, en el transcurso del pasillo. Mire, mi tía, ahí que está a la izquierda, ahí, acuérdese ahí. Yo hasta la arropé, señor. Entonces ya yo estaba analizando para qué campo era que me iba a vivir. Porque yo dije, bueno, mi tía mañana va a hacer un reportaje de que encontró a su sobrino pajeándose. Y nada, un enfermo mental. Mi mamá me iba a dar una cizaña por 15 años mínimo, a mis hijos se lo iba a decir. Y ya mi vida estaba perdida. Yo dije, mañana cojo una Atra, Santiago City, deme banda de privada. Se fue para el día. ¡Pago bravo! Oye, ahora. ¡Pago! Y a llamar de un público de allá para acá, mami, mándeme algo que estoy. ¿Tú sabes? ¡Hipólito, estoy aquí! Escuchame, ya mi vida yo la perdí ahí, señores. Pero tú te veniste, tú no te habías venido todavía. No, estaba la leche cargada ahí. Entonces, no, pero ya cuando yo me voy a sentar, yo, eso fue de una vez. Esa me le hicieron una paja china, Eri, mire. Güey, ¿pero cuál era? Ey, Eri, sonate ahí, novato. No, pero que yo no. Es una gente vieja. Dímelo en inglés. La, no, no. The Chinese no. Masturbation. Son las dos tetas, tú sabes, media latiguel. Son fu. Ah, ya. Con la vaina ahí y es fu con la teta. Sí. ¿Me entiendes? Tú te estabas imaginando que tú eres el pene que estaba entrando es, dentro. Es lo que uno se imagina, que es lo que tú te estás haciendo el loco. Es lo que uno se imagina. No, hay veces que tú solo. Tú estás viendo una pornografía de que. Ustedes vieron esto, lo mismo. Blanca. Voy a mover vino yo. Coño, hay que comprar otro, bro. Pide el vino, Gaby. Oye. No, ya. Pero óyeme ya, para terminar el caso, señores. Y cuando yo me levanto el otro día ya, con mi maleta hecha, porque digo, bueno, me voy después de las dos, después que como, hábilmente. Señores, nos sentamos a comer todos. Y mi tía no dijo media palabra. Entonces ella ya se iba al otro día. Yo lo que le guardé un día de luto a la paja y no me hice nada para que no me pase la misma situación. Y al otro día mi tía se fue como si nada y nada pasó. Y ese secreto se quedó entre ellas. Es el único secreto que yo he visto a una gente que se lo lleva a la tumba porque se murió y nunca dijo nada. Nunca dijo nada, oye, mira. Yo, ay, Dios mío, Eri nunca dijo nada, no me destruyó mi vida. Pero fue una paja. Hay veces que cuando uno se hace. No, eso fue una paja extrema, real. Yo la catalogaría entre las pajas extremas de mi vida. La que una de las más extremas fue encima de una mata de guayaba, pero esas son vainitas del sistema. Espérate, pero yo quiero, antes de terminar los cuentos con Ángelo, ¿dónde fue tu paja más extrema? Ya yo dije la mía, en el aeropuerto de Panamá. Dije la tuya. La paja más extrema. Y problema, porque yo he visto más. Ah, yo tuve un problema también. Cabrón, déjame hablar. Deja que yo. No, antes él está pensando. Pero miren, yo tuve un momento. Yo me fui para. Eso fue cuando me aceptaron en la Universidad de Georgia. Yo me voy para Georgia. Se dice pajeado en Georgia. ¿Vale? Sí. Se dice pajeado en Georgia, ¿vale? Con los abrigos, con los abrigos, con los hoodies. La calidad. Espérate. Pero no, eso fue en el 2011. Yo, a mí me aceptaron en la Universidad de Georgia. Yo me voy para Georgia, sí. Entonces yo me voy para Georgia. Y yo tenía una costumbre de usarlo para. Hay muchos hombres que se pueden relacionar conmigo. ¿Cómo es? Espérate, yo no escuché bien. Déjame hablar. Muchos hombres que se pueden relacionar conmigo cogen un papelito de baño, se lo enrollan en la mano como si fueran a limpiarse la primera. Porque si tú te limpias el culo, permiso. Si te limpias el culo, di que la primera vez nada más y te lo. ¡Fup! Di que ya tú estás limpio, tú no estás limpio. ¿Tú supiste que los pelos se te quedan embollados del asunto? Yo cogía como la primera limpia. Sin gestiones, Gaby, disculpe. Y me masturbaba y me venía y entonces tiraba los papeles enrollados debajo de la cama. Pero yo no me fui para Georgia. Ay, Dios mío. 4 días. Me voy para Georgia. 4 días. Qué limpieza. ¿Tú te recuerdas la limpieza, verdad? No, que me la recuerdo, como si fue ayer. Se metió todo el mundo. Joan, la mamá de Joan, mi lo papá. Que nosotros encontramos ahí papá fue una cosa de otro encontraron mundo. como 180. No, tú no lo vas a creer, pero una cama llena de papel abajo. Tú eso era de paja. Si fuera dólares, yo fuera millonario. ¡Al diablo! Pero, o sea, tú calculas alrededor de 200 pajas. Pero yo no podía parar, es verdad.
Vale, y todos esos papeles duros, como dice. No, el... duro, porque es como un coquí que se le pega. Porque la paja, oye, la leche no seca como el moco, la leche seca como un pegante. Tú puedes pegar una vaina con leche real. Pero yo te voy a decir algo. Pero güey, pero está bien, 10 papeles, tú se te olvida. No, pero 100. Como 160. Entonces, oye, y ahí se lo encuentran. Oye, cómo es, a mí me pagaron, la beca me pagó el viaje para atrás y para adelante, vengo yo en el carro. Y estamos, mi papi, en la mano izquierda, un BMW que tenía, ¿te recuerdas? Un BMW, mi mami y André en la mano derecha, el gordo. Y yo mano izquierda. Yo voy tranquilo, olvidado que yo iba a limpiar mi cuarto, tranquilo. Tranquilo. Yo tampoco que se le metió a esa gente a limpiar el cuarto. Nunca, me mandaban a mí que me daban hasta galletas para limpiar el cuarto. Ese día le dio no, mal. Esa semana le dio el diablo para todo el mundo limpiar el maldito cuarto de Eri. Hasta los bomberos tuvieron que llamar, yo creo. Oh my God. Mi papi me dice, el hombre más serio y un hombre que mide 6 pies. Eri. Eri. Y tú... Encontramos debajo de tu casa. ¿Qué diablo es eso? Y es que tú estás enfermo. Esto no es el diablo, porque esto se me quita. Pero esas son preguntas media fuertes. Yo me quedé frisado. A mí, yo me he convertido con lo tuyo, André. ¿De qué estamos hablando? Es como que te encuentras literalmente 200 cabezas de gente abajo de tu cama. ¿Sí? ¿Y tú yo esa tenía cabeza? 160 pajas hechas en todos esos papeles. Joan. Necesito saber tu paga más extremo, por favor. Eri, bueno. Cuando te lo preguntas también, espérate, porque... No, no desglose, que yo quiero que Joan se acordó. Lo de tu papá también, pero tu mamá, en tu momento no, que tú... No, porque ella no habló. Y yo lo único que le pude preguntar a mi mami. ¿Y tu tía? No, si mi mamá y yo también. Es que ustedes todos se le metió el diablo, fue a limpiarse el cuarto. Pero nunca habían entrado al cuarto mío, coño, yo no entiendo ni para qué fue esa vaina. Oye... Yo a Katy nunca la puedo mirar con la misma cara. Después 200 de... cabezas de judío, bien. 160. Hitler. 160 chicles pegados. Porque esos papeles estaban duros. Diablo, pero. Porque ahí había paja de tormentadilla. Dale. Dale, Joan. Tu paja más la más extrema. Mi paja ha sido de la prima. Pero de extremo. Extremo. La relación en sí, yo tenía una. Katy nunca entró. ¿Cómo así? ¿Qué relación? Entre la relación que yo tenía. ¿Qué tipo? ¿Cómo es? Yo creo que le dio. Ah, porque a ti te agarró para allá. No, porque no vale con novio para extremo. No, bosque. Con novia no. En un bosque, lo más extremo. ¿En un mismo bosque, así, con la rodilla? Bosque. Vaina. Si quería para allá y te viste en el mismo bosque. No fue solo. ¿En un bosque? No fue solo. ¿En el arbolero? Vaina Will. Pero ella te hizo para allá en el arbolero. Ahí pasa mucha gente. Arbolero es un lugarcito por Jamaica Plain. O sea, Jamaica Station. No. Yeah. You make a station in Boston. Te bajaste de mi avenida ahí. No me acuerdo. Te digo, no te digo sí ni no. Pero te viniste encima de la muchacha, ¿no? Gracias a Dios que Katy va a ver. Andri, dale, la más extrema. La más extrema. Ey. Diablo, yo creo que fue en una guagua. No vea esto. Yo tengo un problema grande, lo mismo. ¿En una guagua? ¿Tú te masturbaste en una guagua? Espérate, en el parqueo de Cocobongo. Tú te masturbaste ahí, André. ¿Por qué diablos? Había un parqueo de Cocobongo. Da la luz, sí, da la luz. El parqueo de Cocobongo. Yo iba a pila, yo trabajaba en Punta Cana, señor. Entonces. ¿El aeropuerto? Yo iba mucho, sí, en el aeropuerto de Punta Cana. Yo creo que lo vieron en el primer episodio. Entonces yo iba mucho a Cocobongo. Por cosas de trabajo alguna vez que los muchachos me chelchando, voy pa' Cocobongo, lo que sea. Y tú sabes que uno siempre ve en una guagua, uno coge una guagua y se iba todo el mundo ahí. Yo creo que, pero ahí yo creo que me vieron como 15 gente. Pasturbándote. Porque... Ah, no, pero tú eres un bullorismo. No. ¿A ti te gusta que te si vean? Güey, lo que pasa... Sí. No, güey, nada de eso. El bullorismo es normal. Que había pila... Tú estabas... Yo estaba mal del alcohol ese pero día. Pero yo conozco gente... Eran como las 3 de la mañana bebiendo ese alcohol malo que es Trémol. Ahí dan Trémol. El alcohol que le gusta comprarme a Ángel. El Trémol. Ahí lo que te dan es Trémol. Y tú sí. Y hay una mujer pitando, dije, pi, 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 pi. Y brincando, te dije, como por $5 un trago. Ese trago te da en la madre. Si te bebiste 3 tragos de eso, dije, ya moviéndote ahí. ¿A ti te gusta el voyeurismo? No, no me gusta. ¿Te gusta tener relaciones sexuales delante de la gente? No me gusta. ¿Y eso, a ti? Bro. A mí no, en verdad.
¿Y a ti? No me gusta eso, bueno, me gustan cosas privadas. Bueno, yo voy a decir lo mismo. Yo voy a decir lo mismo que ustedes, no me gusta, a pero no yo voy a decir la verdad. Yo he tenido mucha experiencia donde la gente. En verdad no. Yo quería tener una vez un laboratorio sexual. Sí, pero dije que a mí no me gusta ese tema. Dije que. ¿Tú nunca has hincado delante de gente? Señor. Quizás de confianza, sí, Eric, pero dije que entré al supermercado. No, tenemos un amigo que una vez chingando delante de nosotros se le paró el huevo. Se le cayó el huevo. Esto fue una mala idea. No, no estoy de Señores, no, de verdad, vamos a quedarnos con este video. Dale, que va a salir. Vamos a quedarnos con este video entre nosotros. Porque es que tú no entiendes el problema ahora. ¿El problema? ¿De qué? ¿Cómo diablo yo me pajeo ahora? Dame, explícame eso. ¿Cómo ahora? ¿Qué yo me invento? Dije que mi sinusitis, que mi alergia. ¿Qué diablo yo me invento? Yo voy a dejar esta vaina del día. ¡Vete para la habitación del perro! Pero espérate, te pajeaste en Cocobongo. Mira, usted es loco, porque no, tú me dices Imagine. No, vi, es que el ambiente adentro estaba medio jodón, estaba medio fuego. 10 minutos, 15, 25. Medio. Termina con la pajarería. No, porque yo le voy a decir esto, muchachos. Pajarería. Para terminar. Pajarería. Para terminar con esto, chicos, es muy placentero, muy bacano, pero háganlo con precaución, por favor. Si se van a masturbar, en evidencia, sean asesinos con eso. Guarden todo. Así como Eric guardó todos sus 160 papeles de baño bajo la cama. Por esta gente. Nos vemos en las próximas. Esto fue Los Cuentos de Ángel. Bye. Hey, señores, precaución con este video.